Hola droneros y droneras, soy Leo y estás en Oletenic, tu canal de drones y RCI. ¿De qué vamos a hablar hoy? Como veis, tengo en la mano un pequeño quadcopter, este pequeño dron que no es otra cosa que un Tiny Walk, que tiene un diseño increíble y es un dron de la marca XKWLTOYS. Ya sabes que están asociados tanto XK como WLTOYS, y no es otro que este Q808, que vamos a verle, vamos a sacarle de la caja y vamos a probar a ver qué tal vuela este pequeño dron, que es uno de los drones perfectos para poder aprender con ellos a volar en interior. Dron que te viene genial si quieres hacer un poquito de FPV poniendo en una cámara FPV, ya sabes, a 5,8, te pones tus gafas. Esto es increíble para soltarse en el tema del FPV. Vienen increíbles estos drones. Ya haremos otro vídeo poniéndole una camarita y pegándole un vuelo a ver qué tal soporta el vuelo. Vamos a abrirle, vamos a echar un ojo a la batería que trae, a esos motores que trae, a todo en general de este pedazo dron de la marca XK, una de mis marcas favoritas. Bueno, aquí lo estáis viendo, he sacado ya la batería para poder cargarla y como veis es una pequeña batería de 3,7 150 miliamperios, que quizá sea lo que más peca este dron. La puedes ampliar, 220, las tienes a montones de ellas en la web y valen súper baratas. El cargador normal de toda la vida, ya veis esta especie de conector raro, el PJST me parece que se llama, no me hagáis mucho a caso. Y este conector USB, que es para conectarlo al PC o a cualquier cargador que tengamos. Cuidado con los cargadores rápidos, me canso de decirlo siempre. Vamos a sacarle manual de instrucciones, tal, tal, tal. Al final, modos de velocidad, Prince, Helen Mode, que no lo vamos a usar. Aquí Take to Take on Landing, Traders Tumble, o sea, para hacer los flips. Fine tuning y el encendido. Por lo que he visto, me parece que tiene control de altura. Aquí le estamos viendo, la verdad que la apariencia con que va enganchado. Ah, vale, nos han hecho una trampilla aquí los chinitos. Oye, muy cuco. La verdad que al final lo único que le han metido es esto. Lo sacas, que es en el compartimento de la batería, y ya sale nuestro XK, que es súper, súper bonito. Como veis, parece un coche futurista. El dron es súper chulo con estos motores que ahora comprobaremos a ver qué potencia tienen. La batería va aquí, entra perfectamente, podríamos meter una incluso más grande. Como veis, el compartimento es exactamente igual que el de todo este tipo de drones. Muy similar al E010, al Furibee F36 y demás, porque la verdad se parece un montón. Aquí viene otra caja que cuesta sacarla un cristo, por lo que estoy viendo. A ver si consigo sacarla siquiera, porque es que tela como meten las cajas aquí al fondo. Y es que luego esta caja, bueno, vamos a abrirla, que es más fácil, yo creo, nos parece. La abrimos por la parte de atrás, sacamos la caja, porque es que por el otro lado va a ser como misión imposible. A ver qué es lo que nos viene. Hélices de repuesto, la llave para poder cambiarlas, muy chulo, la verdad que son muy bonitas en este azulito al estilo del dron. Y el mando de control, como veis, súper sencillo, arriba abajo, dron sincronizado, tres modos de velocidad, muy bueno, botón de flip, ya sabéis que le daríais aquí, luego adelante, atrás, derecha, izquierda, donde queráis que haga la pirueta vuestro dron. Como veis, tiene control de altura y el despegue y el aterrizaje es este botón. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a pegarle un pequeño vuelo en interior a ver qué tal responde este XK. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser conectar la batería, bastante sencillo como todas. Meter el conector del cable en el conector que tenemos en el chasis del dron y ya se enciende, como veis, la pequeña luz LED trasera y delantera que tiene el dron. Vamos a ponerlo en una base firme. Vamos a encender el mando arriba, abajo, y como veis ya tenemos nuestro drone sincronizado. Vamos a probar el botón. Ahí está, y despegue automático. Como veis, coge cierta altura que la mantiene, que bien suena. Perfectamente, por lo que estoy viendo, la verdad que es increíble. Se viene un poquito hacia atrás, vamos a trimearle un poco. A ver si no me paso. Ahí lo tenemos. Más o menos estable nuestro drone. No sé si estaréis viendo mucho, la verdad que es bastante difícil grabar este tipo de drones tan pequeños, y en el modo 1, como veis, es súper lento.
giro bastante lento para el que es novatillo, no ha volado nunca. Modo 2, algo más rápido, tampoco es un dron súper rápido en el modo 2, pero sí que es algo más rápido. Giro ya más rápido, como estáis viendo, y el modo 3 ya es otra historia, como podéis ver. Aunque no es el más rápido de todos, sí es rápido, como estáis viendo. Vamos a probar el giro. Muy bueno. Oye, el giro es buenísimo, súper controlable. Lo voy a bajar aquí para que lo veáis bien. A ver, que es muy rápido en el modo 3. Como veis, el giro súper controlable de nuestro dron. Que eso está súper bien, que tenga el giro así, porque si no, luego no hay quien los controle. Vamos a probar a hacer un vuelito. Como veis, es súper fácil con el control de altura poder hacer un vuelo con este dron. La verdad que a mí en este tipo de drones, yo sí os digo la verdad, lo prefiero sin control de altura. Pero oye, si eres novato, no te quieres complicar la asistencia, la verdad que tenga control de altura hace que sea muy sencillo volar. Ya veis que yo no toco absolutamente nada y qué bien se mantiene nuestro dron. O sea, realmente bueno el vuelo que tiene este pequeño XK. Vamos a comprobar el tiempo de vuelo que nos da. Me imagino que dará 3 minutos y algo, debido a que tiene una batería de 150 mAh que siempre la podremos ampliar. Vamos a apartar la silla porque me imagino que estará saliendo todo el rato y tampoco hay ganas de grabar nada más que una silla. Ahí está. Como veis, vuela perfectamente. Y en este tiempo que hace tanto frío, tan mal tiempo, llueve, está todo mojado, lleno de barro, la verdad que este tipo de drones te vienen genial el día que no puedes salir a volar. Aparte que con la normativa que nos han puesto en España, prácticamente al final vamos a acabar volando cacharritos de estos y para de contar. Como veis, se va subiendo un poquito siempre él hasta que coge cierta altura y ahí se queda perfectamente, como estáis viendo. No estoy tocando absolutamente nada el mando. Vamos a hacer aquí una cosita chula. Vamos a hacer el cabra. Es bastante difícil que lo consiga en el modo 3 de velocidad. Yo creo que quiero hacer mucho el cabra. ¡Pues superado! Prueba superada, la hemos metido por debajo de la mesa. Estas cosas no las hagáis en casa porque os podéis cargar cualquier cosa. Lo bueno que tiene este dron, mirad, es que aunque me dé, yo no me voy a hacer absolutamente nada, como veis, con él. La verdad que en eso está increíble este tipo de drones. Bueno, el mantenimiento de la posición y todo, o sea, la estabilidad que tiene, que nunca va a quedarse quieto del todo porque es un dron sin GPS, sin sensor óptico, un dron sin nada, con un precio bastante bueno. La verdad que la apariencia es increíble, como estáis viendo, de las cañitas. Tenemos en el modo 2 de velocidad ahora, de cuando le he metido por la silla. Vamos a llevarle por ahí un poquito más lejos de excursión. Bueno, bueno, esto vuela increíblemente bien, como estáis viendo vosotros mismos. Mantiene genial la altura, aunque tiende a subirse siempre un poquito. La verdad que se puede volar perfectamente. Ya le tenemos medio sin batería. Uy, guau, ya no sé para dónde está. Medio sin batería. Ya es que es fácil de recuperar. Así que vamos a aterrizarle. Ahora no nos va a hacer el flip. Eso está claro. Así que vamos a aterrizarle. Aterrizaje perfecto pulsando directamente su pequeño botón. Así que vamos a terminar de hablar de este pedazo de XK. Q808. Pues ya la habéis visto, la verdad que me ha encantado, me ha gustado mucho, dentro de que no es el más rápido del mercado. Yo veo más rápido el Furibee F36, sí que tiene un vuelo súper bueno para cualquiera que quiera aprender a volarlos. No sé qué tal cuando le metamos una cámara FPV, ya le haremos la prueba a ver qué tal. Aunque no todo el mundo lo quiere para hacer FPV, te quieres entretener, para un niño son perfectos este tipo de drones. Esto es lo mejor que le puedes regalar a un pequeño. Va a disfrutar con él, se lo va a pasar genial. Cómprale un pack de baterías, coges el AR de 220 mAh, tienes un montón de ellas, en cualquier página las vas a encontrar y vas a conseguir más tiempo de vuelo con tu dron, hasta los 5 o 6 minutos. Pero es que aparte te compras un pack 5 o 6 baterías
Y es que le puedes echar un muy buen rato a este tipo de drones. Se carga muy sencillo, como os he dicho. Conectar el cargador, lo enchufas al PC. Mira, yo tengo el PC al lado, que es algo que lo voy a enchufar ahora mismo. No se enciende la luz de carga y cuando está la carga completa se enciende un piloto rojo en el cargador. Estaros atentos a la hora de cargarlo. No lo dejéis más tiempo, una vez que se encienda el piloto rojo, apagarlo, porque si no al final os vais a cargar la batería. Es lo más sencillo que os puede ocurrir. ¿Qué queréis que os diga de este XK-Q808? Un dron impresionante que además lo puedes conseguir en eBay. La verdad que nunca había visto este tipo de tiendas, pero han empezado ahora a salir también en eBay. Así que os voy a poner el enlace de eBay, pero luego si lo queréis buscar en cualquier otra tienda, lo tienes en Tonton, lo tienes en montones de tiendas, este XK-Q808, que llevo un montón de tiempo detrás de él, porque es que tiene forma como de avión, como estáis viendo, y me parece estéticamente súper bonito. Al final, yo si os digo la verdad, tengo muchos drones, tengo drones grandes, drones pequeños, drones más caros, drones más baratos, los que más vuelo, porque puedo aprovechar a volarlo en casa, me entretengo un rato, son este tipo de drones. Tengo ya bastantes baterías, porque tengo un montón de ellos, y la verdad que este, yo que sé, tenéis muchísimos, no me voy a liar a decir marcas, porque estamos hablando de este XK-Q808, me parece un dron increíble para cualquier pequeño que quiera aprender a volar drones. Resistente, no va a dañar a nada, porque le des un golpe a algo con esto, no hacen nada, a no ser que le des justo a un jarrón y lo tires. No vas a dañar las paredes, no vas a dañar los muebles, no te vas a cargar nada a lo que lo pegues. Así que, ¿qué voy a deciros? Una apuesta más que segura cualquiera de estos drones de este tipo. Así que nada, espero que os haya gustado, compañeros y compañeras, droneros y droneras. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!